la Cruz, Mario Camposeco y Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invita a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a hacerla. Abra su cuenta Super Kia Van Rural. Rompe la marca anotando el gol. Un chavo le dijo a una chava, está comiendo un tipo, no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los trucos, al chico le gustan los trucos, al negro le gustan los trucos, y al canche también le gustan. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Suco de Cela, atiende de eventos especiales. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso a desnivel Las Américas Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina, empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Yeltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver, porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión, y eso lo hace Big Printer. Impresiona mato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforados, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer, profesionales trabajando para profesionales. ¿Te
Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Hasta que salga el sol. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Ya estamos iniciando las transmisiones de este mes de febrero, el mes del amor para muchas parejas y para muchos el mes de la amistad y el cariño. Y bueno, es un gusto saludarles a todos ustedes. También es el mes donde el equipo de Celajú Mario Camposepo cumplirá un año más de existencia, el próximo 24 de febrero. Así que estamos dando inicio a las transmisiones del mes de febrero a través del Ente Deportivo y hoy tendremos mucha información para compartir con ustedes lo que ocurrió en el fin de semana a través del Ente Deportivo. Así que saludamos también a don Alfredo Rodas. Buenas tardes, buenas noches, don Alfredo, y nuevamente con todos los amigos televidentes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes para compartir toda la información que se ha preparado para esta hora bastante especial. Y se vendrá también lo que es la actividad del Carnaval Mazateco. Más adelantito pues vamos a tener una cápsula gracias a nuestro buen amigo Ángel Hoffens de Canal 12 en Mazatenango. Vamos a estar pasando cápsulas acerca de lo que se viene en actividad del Carnaval Mazateco para este año 2014. Así que esperemos que se queden con nosotros y vamos a arrancar hablándoles del deseo de Maxi Morales para el 3-0. Y esta es la complementación de los resultados que se dieron en esta jornada. Bolonia 0, Udinese 2, Cagliari 1, Fiorentina 0, Milán 1, Torino 1, Chievo 0, Lazio 2. El partido entre Parma y Roma queda postergado debido a lo que pasó en cuanto a las condiciones de clima. Se inundó el campo y no se pudo jugar. Atalanta 3, Napoli 0, Catania 3, Livorno 3, Sassuolo 1, Verona 2, Juventus 3, Inter 1. Y Génova se enfrentó al conjunto de Sampdoria, pues tuvo la participación en esta jornada número 22. 59 puntos para la Juve, la Roma con 50, Napoli 44, Fiorentina con 41, con 35 estación por hacer algunas señas extras ahí en cuanto al tema de la expulsión. Así quedaron los resultados: Granada 1, Celta 2, Barcelona 2, Valencia 3, Levante y Rayo empataron a 0, el conjunto de Getafe y Valladolid también empataron a 0, Málaga le ganó al Villarreal, al Valladolid, mejor dicho, 3-2. Más de los resultados, Elche 1, Almería 0, el conjunto del Betis le ganó 2-0 al Español, Atlético de Madrid 4-0 sobre la Real Sociedad, Athletic de Bilbao que empató, y bueno, el conjunto del Real Madrid se queda ahí con los mismos puntos que el equipo del Barcelona y a 3 el Atlético de Madrid. Villarreal, cerrando la jornada hoy, le ganó 3-1 a los Osasuna. Atlético de Madrid es el líder con 57, a Barcelona con 54, al igual que Real Madrid con 43 está Bilbao, y hay que agregarle al Villarreal que ahora suma 40 puntos. Vamos a la Liga MX, jornada que se dio la número 5 precisamente, empate entre Morelia y el conjunto de León, no se hacen daño. Pues aquí tenemos algunas de las acciones de este partido entre el conjunto del Morelia y el León, que arrancó el pasado día viernes la actividad en la jornada número 5 de la Liga MX. Se quedaba acá con 10 el conjunto de Morelia, que apenas sumó un punto en casa. Veracruz, que recibía la visita del equipo de Puebla, vendría Alberto Medina para hacer el 1-0. El conjunto del América le gana 1-0 al Atlante, Miguel Ayun con la única anotación del partido. Santos enfrentaba a Toluca, Javier Orozco, a través de este disparo abría el marcador y era el 1-0. Luego aparecería de nuevo Javier Orozco para el 2-0 en favor del equipo de Santos. Vamos a más de los partidos. Pachuca perdió en casa. ¿Y qué resultado para el Atlas? La única anotación del partido a través de Rodrigo Milar y en condición de visita, 3 puntos para el conjunto de Atlas.
Monterrey enfrentando al equipo de Tigres. Al final de los 90 minutos prevaleció el empate a cero, a pesar de que tuvieron algunas oportunidades, pero que no tuvieron la contundencia para poder desequilibrar en el marcador. Otro de los partidos, Chivas enfrentando a Cruz Azul. Mauro Fornica hacía el 1-0 en favor del equipo de Cruz Azul, y luego vendría Rogelio Chávez para sellar el partido y poner el 2-0 en favor de Cruz Azul. El equipo de Chiapas, jugando en casa, gana por la mínima diferencia. Carlos Ochoa, con la única anotación del partido, le da 3 puntos al conjunto de Chiapas. Y Pumas, que enfrentaba al equipo de Tijuana, Ludueñas aparecía para abrir el marcador y era el 1-0. Luego vendría Darío Verón ahí con ese cabezazo para aumentar el marcador y poner ya el 2-0. Pero vendría uno más y sería a través del jugador Cabrera para que Pumas ganara el partido 3-0 ante el equipo de Tijuana. Así está la clasificación. El equipo de Cruz Azul tiene 13 puntos, América con 12, Toluca con 10, Pumas con 7, al igual que Pachuca, Chiapas, Querétaro y Tijuana. Santos tiene 6 puntos y el conjunto del Puebla únicamente con 6 unidades. Así queda la clasificación. Y bueno, se jugará la Copa Italia, don Alfredo, en lo que es Italia esta semana. Udinese va a enfrentar a la Fiorentina y el equipo de Lazio va a enfrentar a Roma, y la Juve también se medirá en lo que es la actividad de las semifinales de la Copa Italia para jugarse a mitad de semana. Y también se jugarán los partidos de semifinales de la Copa del Rey entre el equipo del Real Madrid, que enfrenta al Atlético de Madrid, y el Barcelona, que se mirará las caras frente al equipo de la Real Sociedad. Así que hay importancia en esos partidos para ver quiénes son los equipos finalistas, tanto en la Copa Italia como en la Copa del Rey. Y el fallecimiento de Luis Aragonés, técnico español que le dio la primera Eurocopa en el 2008 a la selección de España, que falleció a los 75 años el pasado sábado. Sí, definitivamente, y lo poderosamente la atención este día lunes acá en nuestro país fue la llegada precisamente de la Copa del Mundo. Acá pues en el LCD tenemos lo ocurrido acá en nuestro país. A eso del mediodía pues se presentó Cristian Carembeu, el presidente de la República, pues hicieron pues acto de presencia ahí para estar acá en nuestro país. Durante 3 días se tendrá la Copa del Mundo acá en nuestro país, y bueno, ahí está entonces lo ocurrido precisamente este día lunes 3 de febrero en la actividad de lo que corresponde ya al Mundial, porque se viene también la fiesta y la fiebre del Mundial. Muy cerca, cada día que está pasando nos acercamos más al inicio de lo que es el Mundial Brasil 2014. Vamos al contacto comercial con nuestros patrocinadores y al volver hablaremos de la primera división del fútbol guatemalteco. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Hasta que salga el sol. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita.
Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes, aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso del nivel Las Américas, Quetzaltenango. Contamos con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz. Con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al sur occidente. Especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre supersivos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Suco de Cela, atienden eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Yeltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniformes, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. El amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforados, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Bien, y continuamos con más. Revisemos lo que ocurrió en la primera división del fútbol guatemalteco. Tenemos algunos partidos para
compartir, hablemos de lo que fue el partido en el grupo B entre el conjunto de Antigua, dirigido por Gabriel El Chato Castillo, y el conjunto del Atlético Jalapa en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, partido que se dio este día domingo, y al final pues cinco tantos se dieron en ese partido. Don Alfredo, Jorge El Chino Estrada acá pues va a tener la apertura del marcador, deja que pase el defensa y con la definición exquisita ahí para el 1-0 en el partido, pero el conjunto Atlético Jalapa vendría para sorprender y empatar el partido a través de Melvin Barrera, y aquí peculiar la celebración del jugador jalapaneco para el 1-1 en el marcador. Y es que vean dónde aparece en soledad el jugador Melvin Barrera para que la pelota se fuera hacia el fondo de la portería y de esa manera decretar el empate. Se vendrían las acciones del segundo tiempo, donde el equipo de Antigua Guatemala quería pues tener ese triunfo, se iba a ir a buscar el marcador que le diera esa posibilidad, pero vendría esa respuesta por parte de Melvin Barrera, que toma mal parado a los zagueros y con la potencia, la velocidad en espacio abierto y balón dominado pues terminó haciéndole mucho daño. Vean cómo fallaron ahí los defensas, ya en velocidad era bastante difícil, y sobre todo la frialdad que tuvo para tocarle hacia un costado al portero del equipo de Antigua Guatemala para el 2-1 en ese momento. No cabe duda que la reacción por parte de Antigua no se hizo esperar y el jugador Castillo hace esta definición sacando este disparo desde a la entrada del área, y ahí imposible para el portero, al ángulo se fue a alojar para poner el empate a 2. Y transcurrió el partido y el conjunto de Antigua no estaría perdiendo más puntos en condición de local, y bueno, va a sumar 3 puntos importantes. Jorge El Chino estaba con doblete en el partido. Bueno, jugadores importantes con este conjunto de Antigua, el caso de Ricky Nelson Murga, Tomás Benicete, el mismo Jorge Chino Estrada, don Alfredo José Castillo, que tuvo una anotación interesante ahí para el 3-2, 3 puntos más para el conjunto de Antigua en esta jornada del fútbol guatemalteco en la primera división, en el grupo B. Pues eso corresponde a la jornada número 3, y son 3 puntos vitales en sus aspiraciones de ese conjunto Antigua. Luis Lucero es el portero del equipo de Atlético Jalapa, que estuvo militando con el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. ¿Qué sucedió entre Achuapa y el equipo de Sayaché? Bueno, este equipo de Achuapa le interesa sumar puntos. Hay que recordar que en el transcurso de la semana se dio la salida de Johnny Cubero del Deportivo Coatepeque, y viene a este equipo de Achuapa para tratar de colaborar en el sentido de las anotaciones, tomando en cuenta que Achuapa tiene problemas en cuanto al tema de lo que es el acumulado, y es de esa manera como el equipo de Achuapa conseguía el gol que pues iba a significar mucho para ellos en este partido ante el equipo de Sayaché. Y bueno, debut y anotación para Johnny Cubero en este partido, dejó las filas de Coatepeque y acá viene para darle 3 puntos al alicaído Deportivo Achuapa, que luchará definitivamente en ese torneo por no descender. De ahí pues vamos, primero tendrá que sacar puntos importantes en casa. Había dejado ir puntos en la primera jornada frente al conjunto de Guastatoya, ahora pues rescata 3 puntos porque por la mínima diferencia logra ganarle a este conjunto de Sayaché y suma 3 puntos, sus primeros 3 puntos en el torneo de este año 2014 para el conjunto de Achuapa, que en el grupo B está sexto en lo que corresponde a lo que es la tabla general de posiciones. Así es el complemento de esta jornada. Cobán le ganó 2-1 a Achuapa, Zacapa empató a 1 con Guastatoya, Antigua 3, Jalapa 2, Deportivo Calcá 3, Misco 1, y lo que vimos pues esa anotación de Achuapa que le ganó a Sayaché. Vamos a las posiciones: Guastatoya líder con 7, al igual que Cobán Imperial, Calcá con 6, Antigua con 6, Achuapa con 4, Zacapa tiene 3 puntos, Zacachispas con 2, Misco con 2, Sayaché con 1 y el equipo de Atlético Jalapa pues con un solo punto en la última posición de la tabla general. En el grupo A, el conjunto de Aurora terminó ganando por la mínima diferencia. Juan Pérez fue el anotador del único tanto del partido, que le deja 3 puntos a este conjunto de Aurora, que pues logró sumar de a 3 venciendo al conjunto de Champs. Muy importante para el equipo de Aurora, ahora pues se consolida en esa primera posición del grupo B, luego de esta victoria, esa anotación a través del hondureño Juan Pérez desde el tiro penal para conseguir pues 3 puntos más ante el equipo de Chantla. Siguió teniendo algunas posibilidades, pero al final prevaleció ese 1-0 que significaron esos 3 puntos en favor de Aurora. Varías no se jugó, queda pendiente el partido. Al final pues no se pusieron de acuerdo con La Gomera
y se reprogramó este partido. En próxima fecha, Aurora le ganó 1-0 a Chantla, Huehueteco 3, el Puerto 1, la Nueva 2, Petapa 2, y Ayutla derrotó 3-1 al equipo de San Pedro. Así están las posiciones en el grupo A. Aurora es el líder con 7, Ayutla está segundo con 6, Petapa con 5, Huehueteco con 4, al igual que San Pedro, y la Nueva Concepción con 3, el Puerto de San José, Chantla y La Gomera, y Varillas, que no suma puntos por ahora en lo que respecta a este torneo. Pues bueno, hay que tomar en cuenta, solo ha jugado 2 partidos porque el de la tercera jornada se terminó suspendiendo. Y Ayutla se quedó sin técnico desde el viernes, don Alfredo. Fue dado de baja el caso de Pablo César Barros. A ver quién dirige ahora el conjunto de Ayutla. Y esperemos a ver qué pasa en Malacatán. Lo dirigió este fin de semana el jugador que estuvo mucho tiempo militando con el Deportivo Coatepeque. No recuerdo el nombre en este momento, en la primera división. Le digo, Pablo César Barros podría emigrar a otro equipo, pero de Liga Mayor. Hay que esperar. Existe mucha posibilidad. Sí, definitivamente. Y el próximo, bueno, ya en los próximos días se viene el carnaval de Mazatenango. Vamos a presentarles esta cápsula gracias a nuestro compañero Ángel Hoffens allá en Mazatenango, que se prepara con todo para el carnaval 2014, y acá les vamos a estar presentando cápsulas interesantes acerca de lo que es esta actividad. Bienvenidos a una nueva aventura. Lo que verán a continuación es un recorrido audiovisual por la fiesta más importante de Suchitepeque. El carnaval. Carnaval. El carnaval. El carnaval. Nuestra feria recuperó su categoría de internacional gracias a la visión y esfuerzo de la Corporación Municipal que dirige el alcalde mazateco Roberto Lemus. Previo a nuestra feria, se trabaja en la logística para lograr el éxito deseado, que tú te sientas orgulloso de ser suchitepequense y puedas transmitir a cualquier persona en cualquier parte del país o más allá de las fronteras guatemaltecas el orgullo de ser vecino de la tierra del venado, los almendros y el carnaval. Bien, ahí está la cápsula entonces, así que la invitación cordial, don Alfredo, a prepararse alrededor de un mes para que se dé la actividad en Mazatenango. Ya está muy cerca también esa actividad. Y antes de ir a la pausa, hablábamos de que el jugador que dirigió a Ayutla interinamente es Juan Pablo Soch, que militó mucho tiempo con el equipo de Deportivo Coatepeque. Saludos también a los amigos de Canal 12 allá en Mazatenango, siempre pendientes del programa. Hemos tenido referencia acerca de las transmisiones que se ven allá pues en Mazatenango. Vamos al contacto comercial y al volver revisamos la jornada del fútbol guatemalteco. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y el tablazo de shots de tequila. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Taibo, Pilates. Gimnasio Sport Gym.
Confíenos la educación de sus hijos. Colegio Cristiano Nueva Nación. Somos una institución educativa cristiana, moderna, evolutiva y eficaz. Niveles de preprimaria y primaria completa, básico, perito contador, perito en administración de empresas, perito en dibujo de construcción, bachillerato industrial, bachillerato en computación, bachillerato en ciencias y letras. Todas las carreras con orientación en computación, con módulos de medicina, dibujo y ciencias jurídicas. Prepárate con una educación con valores. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Si quiere disfrutar de un buen ceviche y ver su partido favorito en pantalla gigante, Ceviches Carolina, la casa de los mariscos. Disfrute el placer y variedad de los cevichones, platillos criollos e internacionales, los mejores caldos y bebidas bien frías. Ceviches Carolina Sport Bar, final de la cuarta calle, zona 1, cerca del paso desnivel Las Américas, Quetzaltenango, con amplio parqueo, calidad, higiene y buen servicio solo en Ceviches Carolina. Empresa 100% quetzalteca, con más de 33 años de experiencia. Reservaciones al 7763-2053. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz, con refrigerante R134 y 12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al sur occidente, especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre supercivos. Un chavo le dijo a una chava, está comiendo de truco, como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar su cuerpo. Al gordo le gustan los trucos, al seco le gustan los trucos, al negro le gustan los trucos, y al canche también le gustan. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Suco de Cela, atiende eventos especiales. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Irtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo y dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este
es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Bien, y vamos a revisar lo que ocurrió en la jornada número 4 del torneo Clausura 2014. Vamos de lleno a los partidos y bueno, cómo se dio la jornada. Comunicaciones recibía el equipo de Mictlán en el inicio de la jornada. 2,540 aficionados se dieron cita a este partido. Un equipo de Mictlán que pues en ese momento buscaba también los 3 puntos, pero al final no se pudo. Terminó perdiendo y le costó trabajo también al equipo de Comunicaciones el poder anotar en la portería de Donaldo Morales. Se fue a parar bastante bien Mictlán en su visita al Estadio Cementos de Progreso y le empezó a complicar bastante la labor que intentaba el equipo de Comunicaciones. Tuvo algunas oportunidades, pero no lograba concretar porque Donaldo Morales se encargaba de negarle esa posibilidad al equipo de Comunicaciones, que seguía pues buscando alternativas para poder llegar con mucha claridad a la meta defendida por Morales e intentar abrir el marcador. Son de las jugadas importantes que se dieron, sobre todo en este primer tiempo, para lo que fue el partido que se jugó el sábado a partir de las 4 de la tarde. Vean ahí el cabezazo que tuvo que emplearse a fondo Paredes para evitar que se fuera hacia su portería. Era así como transcurría el partido y acá una más para el conjunto de Comunicaciones, que tenía ahí la posibilidad ante José Manuel Contreras, que era el que pues también daba las asistencias ahí dentro del área. Nuevo ataque del equipo de Comunicaciones, le costó trabajo el poder anotar al equipo de Comunicaciones y fue en una jugada donde al final Rafa Morales tiene la posibilidad para poder darle la ventaja parcial al equipo de Comunicaciones. Una jugada ahí que se pedía bien Donaldo Morales acá, evitando la caída en su portería, y en esta jugada precisamente se va a dar la apertura en el marcador. Se queda la marca de Rafa Morales ahí a medias, el centro de Joel Benítez, y al final quedaba entonces la apertura en el marcador. Bien acá, dos cabezazos dentro del área, dicen que son anotación, y ahí está al final pues la apertura del marcador para el equipo de Comunicación. Pero también hubo falla por parte de la defensa, porque el último jugador que no sale pues es el que le termina habilitando a lo que es este jugador Rafa Morales para poner el 1-0. Habían salido los otros cuando el rebote iba hacia el frente, pero él es el que no sale y termina habilitando, y se cobraba pues este tiro libre por parte de Edgar Cotto. Y vean la forma en que se va la pelota, pica antes y sorprende a Paredes, que pues cuando se da cuenta la pelota estaba ya muy cerca, ya no tuvo tanta reacción y se dio el empate en el partido, para lo que era pues muy bueno ese punto por parte del equipo de Mictlán. Y acá se termina marcando, pues me parece que fue fuera de juego lo que terminó marcando el árbitro, el asistente, y que el árbitro pues consideró que era de esa manera al ver que se levantaba la banderola. Así que permanecía el empate a 1 en el partido. Y en el segundo tiempo la figura fue sin duda alguna el guardameta del equipo de Mictlán, el hondureño Donaldo Morales. Una más ahí donde llega a tiempo esta jugada que se va a dar para que se dé la marcación desde el punto penal y la posibilidad para que el equipo de Comunicaciones tenga ahí a bien, pues a través de José Manuel Contreras, la victoria en el partido. Discutía la falta ahí dentro del área, pero al final el árbitro central la decretaba, y era así como sufridamente el equipo de Comunicaciones iba a conseguir 3 puntos para pues sumar en condición de local en este torneo nacional, y con esto pues sumar 10 puntos ya en lo que es luego de las 4 jornadas que se han desarrollado en su haber. Vamos al estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Acá 1,290 aficionados se dieron cita al estadio Mazateco el sábado por la tarde, y aquí se salvaba de entradita el conjunto de Coatepeque,
que al final pues no pudo en esta presentación. En dos victorias, en dos visitas, mejor dicho, que tuvo el equipo de Coatepeque, un solo punto conseguido a mitad de semana frente al equipo de Mitlán. Acá perdió por la mínima diferencia, pero tuvo más opciones el equipo de Coatepeque en el segundo tiempo. El primer tiempo fue para el conjunto de Suchitepeques y el segundo tiempo para el equipo de Coatepeque en cuanto a las llegadas y al volumen de juego que se pudo dar en este partido. Y era muy importante para el cuadro del Deportivo Suchitepeques el intentar buscar cómo quedarse con esos tres puntos, tomando en cuenta que está jugando como local, pero enfrente también tenía un Deportivo Coatepeque que tiene la necesidad de sumar puntos. Hay que recordar que en el tema del acumulado, pues tiene problemas serios el equipo del Deportivo Coatepeque, dominio bastante fuerte en ese primer tiempo por parte del equipo de Deportivo Suchitepeque, llegando por las bandas, por el centro, haciendo paredes como esta, el disparo que no tomaba la dirección correcta, y así se terminaba lo que fue ese partido en el primer tiempo. Y ya en ese segundo tiempo sí vendrían algunas acciones por parte del Deportivo Coatepeque. Con la mayoría de jugadores nacionales jugó el equipo de Suchitepeque ese partido, el caso de Wilson Morales, Carlos Barros, Juan Carlos González, Wilson John Ventura, Emerson Cabrera, Pablo Barrios, Gerardo Arias, Kevin Santamarina, es el jugador salvadoreño, René Maltés y Henry Soso. Fue la alineación del técnico Walter Enrique Claverí para este partido. Algunas ausencias por lesión que no tuvieron actividad, algunos también por expulsión y suspensión, no se pudo tener ahí la participación. Ya están estas jugadas donde se va a dar la única anotación del partido. Ven ahí a la saga del equipo de Coatepeque, pues hace de menos ahí en cuanto al poder llegar a la pelota, y bien por el refuerzo físico y bueno, una jugada de riñones al final del jugador salvadoreño para el único tanto del partido. Al minuto 72, Kevin Santamarina, jugador salvadoreño, pues le daba la ventaja al conjunto de Cusco. Y vean, 1, 2, 3, 4 jugadores, 5 del Deportivo Coatepeque, que quiere salir jugando, la termina dejando a medio camino y la aprovecha bastante bien el jugador salvadoreño Kevin Santamarina para poner ese 1-0, que significa 3 puntos para el equipo del Deportivo Suchitepeque, que es muy importante porque suma ahora 9 puntos, así que es bastante valioso ese gol por parte de Santamarina. Bueno, Koritowski se metió en problemas, no es muy común ver a ese técnico protestar. Ahora sí, me parece que es parte de la desesperación y lo terminaron expulsando. Muchos expulsados acá, John Ventura iba a ser expulsado también del equipo de Suchitepeque, luego Gerardo Arias con la segunda amonestación a María y la roja directa ahí para, bueno, ese es el John Ventura, ahí sobre la humanidad de Agustín Herrera, aquí en la segunda María para Gerardo Arias. Y es infantil como Gini Villatoro del equipo de Coatepeque también quiso expulsar en este partido por una protesta, porque realmente falta no existía. Luego de esta jugada vamos a ver la expulsión de Gini Villatoro, que bueno, será baja notoria para el equipo de Coatepeque en la próxima jornada. Y qué es calendario el de Coatepeque, porque reciben a Comunicaciones en el Israel Barrios en la próxima jornada. Acá viene el reclamo y viene el árbitro Jonathan Polanco con la segunda amonestación a María en el partido, y dejaba a su equipo con 10 el conjunto de Coatepeque, que es producto de la desesperación de que no le puedan salir las cosas. El técnico pues lo reflejó, salía expulsado, y ahora pues un jugador dentro del terreno de las acciones como lo es Jimmy Villatoro, que le va a hacer mucha falta a este conjunto de Coatepeque en el partido de la próxima jornada cuando reciban al equipo de Comunicaciones. Y que Villatoro no ha tenido la continuidad del torneo anterior en lo que respecta a este, y entonces esa es otra situación bastante difícil por parte del equipo del Deportivo Coatepeque. Hablemos del partido Universidad ante el equipo del Deportivo Marquense. Bueno, fue una mañana espléndida para Carlos Camiani Félix, y desaciertos totales por parte de los jugadores del Deportivo Marquense. Si algo hemos resaltado de este Deportivo Marquense es de que ha sido un equipo bastante ordenado, José. Ahora sí se desordenó prácticamente y facilitó la labor de Carlos Camiani Félix para que hiciera, pues de esos 5 goles que ustedes van a observar, 4 fueron anotados por Camiani Félix para el equipo de la Universidad. Y la U, fíjese que en el torneo anterior, estaba tratando de recordar, fue el equipo que más goles le hizo durante la etapa de clasificación. En esa oportunidad le ganó 4-2 en el Estadio Revolución y ahora le receta 5. Pero ahora sin anotaciones del equipo de Marquense. Y ese marcador que usted menciona,
era el marcador que más goles había recibido el equipo de Mackenzie en todo el torneo. Sí, de la etapa de clasificación, porque posteriormente Comunicaciones ya en semifinal fue, ¿verdad?, cuando le hizo 4 también. Sí, pero hablando en fase regular, pues es el equipo de Universidad que termina goleando 5-0 al equipo de Mackenzie, que tendrá que seguir con el trabajo, don Alfredo. La próxima jornada reciben al equipo de Iztapa, ya en el horario de las 12 del mediodía, el próximo sábado. Así que pues ahí tendrá que recuperarse el equipo de Mackenzie, que vaya, si no, pues una goleada de ese tamaño no le hace bien al grupo que venía trabajando bien, y tendrán que seguir haciendo su trabajo para poder ser un equipo sólido como lo han sido y lo han venido haciendo durante las jornadas, y no se diga el torneo anterior. Mientras que la Universidad de San Carlos, un 10 para ellos, porque al final con 10 puntos son los líderes del torneo. Después de 4 jornadas, 3 victorias y un empate, no conocen la derrota, al igual que Comunicaciones. Son 2 equipos que mantienen invicto en el torneo nacional. Y bueno, ahí están los dirigidos por el técnico del conjunto de la Universidad de San Carlos, Horacio Cordero. 559 aficionados vieron ese partido, don Alfredo, en el Estadio Revolución. Mientras que en el Armando Varías de Escuintla, 697 aficionados se hicieron presentes para ver un poquito al conjunto de Iztapa, que hace de las suyas. Hay que tomar en cuenta de que acá pues estaba debutando en el torneo Jonathan Reyes, un guardameta de buenas condiciones, que al final pues terminó salvando al conjunto de Iztapa. El equipo de Municipal muy poco en cuanto a su accionar, fue pues asediado por parte del conjunto del Puerto Iztapa. Se dio también el debut del hondureño el Rambo de León, pero aquí ni Rambo 1, ni Rambo 2, ni Rambo 3 salvan al equipo de Municipal. Me parece que falta Chuck Norris ahí para complementar los grandes pesos de las películas. Bueno, pero también debutó el jugador paraguayo, el Pájaro Aguilar, que tuvo continuidad durante los 90 minutos, y esta es la jugada donde le gana al jugador Betancourt ahí en la posición, el jugador Trigueros. Vean, le queda atrás y pues se inventa eso para poner el 1-0 en favor del equipo de el Puerto de Iztapa. Un partido donde pues no hubo tanta claridad a la hora de ir hacia el frente. Acá es el cobro del tiro libre, donde Gustavo Betancourt quiere hacer el despeje, pero lo que realiza es pues un autogol para poner el empate en el partido. Es una jugada donde me parece que él no esperaba que la pelota pasara, quiere hacer esto, tratar de sacarla, y vean hacia dónde se va la pelota, y bueno, se da el marcador entonces del 1-1 en este partido. Es el segundo autogol en todo el torneo, en 4 jornadas que se da, y 2 autogoles que ha hecho el equipo de Iztapa. El caso de Flores y de Tancur, pues en su propia meta anotando, y bueno, ahí se daba la posibilidad para el empate, y vaya si no, pues en lugar de ir a abrazar al Rambo de unos jugadores del Municipal, hubiesen ido a abrazar a Gustavo Betancourt, porque le salvó al final la faena en esta jornada, don Andrés. Sí, porque muy poco por parte del equipo de Municipal. 2 puntos suma por ahora el equipo del Municipal, producto de 2 empates en su visita a Heredia, 1-1, y ahora en este segundo partido pues también 1-1 ante el equipo de el Puerto de Iztapa. Juan Flores ante el equipo de Xuchi fue el que hace el otro autogol del cual les hablaba José hace unos momentos. Y Heredia, que enfrentaba al equipo de Halcones, bueno, vendría pues el cobro de este penal, no se concreta. El Rambo de León ahí la pierde, y qué debut para Jonathan Reyes del equipo de Iztapa, porque le ataja a un jugador de altos quilates jugando en Italia, en Europa, don Alfredo, y ahí pues tiene la posibilidad para poder atajar esa pelota. 34 años tiene ya el Rambo de León, que está militando con el equipo de Municipal, pero sí, muy poco por parte del cuadro rojo de Municipal, que no camina, no le salen las cosas, y bueno, pues vamos a ver cómo le va en el siguiente partido, porque sí necesitan sumar puntos. Les decía, 2 puntos, está penúltimo, solo porque el equipo de Malacateco no ha sumado puntos, si no la situación estuviera más complicada, pero sí es penúltimo el equipo de Municipal. Ahora sí, vamos al estadio de Morales y Zavala. Acá otra goleada, a Heredia le ganó 4-0 al equipo de Halcones, y 4 anotaciones de Oscar Isaula, al igual que Carlos Camiani, pues coinciden en esta jornada para poder anotar en 4 oportunidades en una jornada, pues no se había dado en torneos cortos, y ahora pues lo hizo Carlos Camiani, y el caso de Oscar Isaula, que ahora viste la camisola del equipo de Heredia. Y dicho sea de paso, pues Carlos Camiani ya tiene 8 más tantos en el
torneo nacional. Y acá 396 aficionados, según el reporte de la Liga Nacional, fue el número que se dio cita para ver este partido y la goleada del equipo de Heredia ante el conjunto de Halcones FC. Recuerdo que ya este equipo de Heredia no baja de los 4 goles en contra de Halcones. Sí, han sido varias jornadas, le ha recetado 4 anotaciones. Y en fases finales también, en los partidos de vuelta. Porque en 2 oportunidades en semifinal se han tenido que enfrentar y es producto de esas semifinales que el equipo de Heredia ha llegado a esas 2 finales contra el equipo de Comunicaciones, pero también en etapa de clasificación. Y es que vean las ventajas que da en esta oportunidad el equipo de Halcones de la Mesía. Entra en soledad, vean cómo la va a abrir y pues no hay oposición realmente y ahí aparece solo el jugador Oscar Isaula para aprovechar y hacer otra anotación más en favor de Heredia. Decirle al equipo de Heredia de mucho esa victoria, suma su primer victoria como local, 4 puntos en el torneo nacional, y de ahí pues van caminando de a poco la próxima jornada, pues un largo viaje que tendrá que hacer el equipo de Heredia porque visitarán al equipo de Malacateco, mientras que Halcones recibirá al equipo líder del torneo a la Universidad de San Carlos. Y bueno, ahí nada que hacer para la defensa, sí mucho por el caso de Oscar Isaula, que está atento y vivo en la jugada para el contrarremate. Le había hecho la jugada de inicio para el 3-0 en el marcador, que estaba prácticamente liquidando ese conjunto de Halcones, que venía de haberle ganado al conjunto de Celajú Mario Camposeco a mitad de semana. Y bueno, poco a poco pues va caminando el torneo, don Alfredo. Esta semana pues habrá semana larga, tiempo para que muchos equipos se puedan recuperar de lo que ha sido pues estas 4 jornadas, porque prácticamente el torneo arrancó el 18 de enero y del 18 de enero para el 1-2 de febrero pues se jugaron 4 partidos, así que fue una jornada bastante apreciada para todos los equipos. Sí, porque ya ha habido 2 jornadas a mitad de semana y así se vendrá de acá en adelante. En esta semana que estamos iniciando no habrá actividad, pues miércoles sí será la próxima semana, así que será muy importante y es de esa manera como pues va caminando el torneo del fútbol guatemalteco. Hablemos del equipo de Xelajú Mario Camposeco que recibía al Deportivo Malacateco. Hoy revisando, fíjese José, en la nómina del Deportivo Malacateco, muchos jugadores entre 18, 19, 20, 21 y 22 años. El mayor es el colombiano, Jorge Horacio Serna, que debutó con el número 77. Y otro de los que tiene ya más de 30, son 31 años, es Edwin González, que tiene ya mucho recorrido dentro de lo que es el fútbol guatemalteco. Y muchos jugadores de Malacateco en su momento, el profesor Héctor Julián Trujillo los hizo debutar en Liga Mayor y ahora tienen ahí la seguiría a través del técnico Mauricio Guay. José Castañeda, el defensa central, que tiene el pelo amarillo, tiene 19 años. Sí, es el más joven del equipo de Malacateco. 5.559 aficionados se dieron cita al estadio Mario Camposeco. Qué bien que pues al fin se pudo hacer una continuo, don Alfredo, de parte de la directiva, el poder bajar los costos a la entrada. 20 quetzales, 30, así se va a quedar para lo que reste del torneo. Solo partido municipal y comunicaciones variará. Pero qué bueno porque la afición está respondiendo y está llegando al estadio. Luis Martínez con la única anotación del partido. Acá también se dio el debut de Maynor Álvarez en la portería del equipo de Malacateco, que gracias a lo poco que pudo hacer el equipo de Xelajú, pues no tuvo mucha actividad dentro del partido. Y sí se le nota pues lo lento y que no tiene mucha reacción en cuanto a lo que puede hacer en alguna salida. Sí, le cuesta mucho a Maynor Álvarez y eso lo tendrá que pulir ahora con el equipo de Malacateco. Pero sí sirve esa victoria para sumar 3 puntos, que la tendrá que mejorar. En los últimos minutos pues le cedió prácticamente el terreno al equipo de Malacateco, se salvó el equipo de Xelajú de pues poder empatar este conjunto de Malacateco, que al final pues no suma pues en la tabla general de posiciones. Muy bien la reacción y sin duda alguna pues la figura del partido fue el guardameta hondureño José Mendoza. 4 acciones claras de gol le evitó al equipo del Deportivo Malacateco en cuanto a su reflejo, su posicionamiento, el aguantar, el no vencerse,
como en esa última jugada que vamos a tener dentro de este resumen. Así que fue importante por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco el sumar, pero me parece que hay cosas que se tienen que mejorar, mucha imprecisión a la hora de los pases, y eso le provoca pues problemas el perder la pelota. Por rato se veía bastante bien en cuanto a la precisión del pase, pero hubo momentos en que se terminaron complicando de una manera que no era la correcta. Esa es la jugada de la cual les hablábamos, y estaba por terminar el partido, pero bien José Mendoza aguantó hasta lo último y evitó que cayera esa anotación. Así son las posiciones. Universidad con 10 mejor diferencia de goles en el torneo nacional, pues diferencia de más 8. Comunicaciones con 10, Jutitepeques con 9, Mictlán con 7, Xela con 7, Ixtapa con 5, al igual que Marquense, Heredia, Coatepeque tienen 4, Halcones con 3, Municipal con 2 y Malacateco de 4 jornadas no acumula puntos y se compromete en el tema del acumulado junto a Ixtapa, junto a Coatepeque, y Malacateco pues ya está ahí también siendo parte del acumulado. ¿Y Halcones? Halcones también peligra. Así se juega la próxima jornada en el Estadio Marquesa de la Ensenada, 12 del mediodía, sábado 8 de febrero. Marquense recibe a Ixtapa. Saludos para todos los amigos de Refrigeración Alpina, su personal. Hoy estuvimos por la tarde con ellos platicando. Saludos a Edgar Castillo, también ya a la familia Valdés, que siempre está pendiente del programa. Mictlán recibe a Xela el próximo domingo 9 de febrero a las 11 de la mañana. En otro de los partidos, en el estadio Manuel Carrera, Municipal estará enfrentando al equipo de El Deportivo Suchitepeque, que es también partido a realizarse a las 11 de la mañana. Así está la jornada número 5. En cuanto al desarrollo, será el próximo fin de semana. Hay semana larga. Coatepeque enfrenta a Comunicaciones. ¿Qué partido para Coatepeque en cuanto al desenvolvimiento que se pueda dar el próximo fin de semana? Recibe al equipo de Comunicaciones sin su técnico en la banca porque fue expulsado y tendrán que replantear ahí la situación. Luego Malacateco enfrenta al conjunto de Heredia a la 1 de la tarde, y por la tarde también Halcones estará enfrentando al equipo de la Universidad de San Carlos. Saludos a la familia Valdés en Avenida Jesús Castillo, siempre nos están pendientes del programa, y ahí va su saludo cordial a Edgar Castillo también en pues que es el creador de la indumentaria del programa. Nos estamos despidiendo porque se va rápido el tiempo y volveremos el viernes con mucho más.